La misión de una doula no es ser médico ni partero, sino que se definen como guías y aliento hacia la madre durante el alumbramiento de un ser humano. En Colima existe un grupo de mujeres que se preparan para ser esta guía hacia aquellas mujeres que lo precisen. Para mí fue importante tomar el curso de psicoprofilaxis con mi doula para estar preparada pues físicamente, mentalmente, emocionalmente, y todo lo más mente posible, porque al final creo que, pues, digo, a la mera hora, por más preparada que estés, todo puede suceder, ¿no? Creo que debe ser distinto que alguien esté completamente disponible para mí físicamente, moralmente y emocionalmente. Estoy preparando para ser doula, y la doula es quien acompaña a mamás que van a parir, que es el soporte, digamos, o que es el apoyo emocional durante el parto. Entender qué pasa durante el trabajo de parto y el que lo hagamos conscientemente, entendiendo la necesidad del dolor dentro del proceso de parto, cómo puedes canalizar ese dolor para que sea exitoso el parir, ¿no? En una mujer, pues eso repercute directamente en el bebé que nace, en la familia que se forma cuando nace un bebé, en el caso de que sea el primer bebé, y que es pues una fortaleza increíble el poder parir conscientemente. El objetivo es ponernos a disposición para que pues cada una podamos apoyar a estas familias, que las mujeres vean la alternativa de tener este apoyo para que puedan empoderarse en su trabajo de parto, para que puedan sentirse esas guerreras que son cuando están pariendo, teniéndonos como una alternativa de apoyo en ese momento. Dicen que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Sin duda, esta frase representa uno de los objetivos que este grupo representa para aquellas futuras madres que precisen de un apoyo. Para Colima Noticias, Fátima Garay.